Muy bien, ya conversamos sobre personalización de la URL, mostrar una mostrar, conectar, recibir, activar, todo eso lo llevamos. Tenemos acá convertir en una etiquetera, pero vamos a hacer una sección más adelante de qué compone una etiquetera. Así que esto es meramente un spoiler de que vamos a hacer eso, pero vamos a hablar en esta ocasión de la disponibilidad y la zona horaria. Es importante saber algo de los formularios de WhatsApp. Primero, como somos un servicio internacional, ofrecemos todas las zonas horarias posibles para que tú configures la zona horaria que más te convenga, para poder usar la disponibilidad de forma correcta. Nosotros estamos en Santiago de Chile, así que voy a mantener a Santiago y tengo dos posibilidades: o mi formulario siempre disponible, como está actualmente, o yo puedo poner que lo quiero según horario. Cuando yo establezco según horario, yo puedo indicar qué días de la semana trabajo o está disponible realmente mi formulario de contacto, de lo que yo considere, y puedo también indicar qué días no voy a trabajar, qué día no quiero que nadie me llene mi formulario. Entonces, un ejemplo, si guardamos, yo digo que es según horario, voy a guardar acá, si yo actualizo, como está de 00 a 23:59, se supone que estos formularios deben estar activos todavía. Está activo, está activo. Pero, ¿qué pasa si yo indico que no trabajo? Hoy es día sábado, acá en Chile, el día que estamos grabando. Voy a desactivar sábado y voy a intentar ir a mi formulario. Ahora me dice, lo sentimos, no disponible los sábados, automáticamente. Ok, sí trabajo los sábados. Pero voy a recibir respuestas. En este momento son las 18:41. Voy a indicar que primero voy a recibir respuesta hasta las 19. Desde las 8 de la mañana. Si actualizamos, debería abrir porque aún no es la hora. Yo dije hasta las 19 y son las 18:42 en este momento. Pero, ¿qué pasa si yo digo no, no es hasta las 19, es hasta las 18:30? O sea, ya debió haber cerrado el formulario. Y si actualizamos, correcto, lo sentimos, dejamos estar disponible a las 18:30. Perfecto, entonces tenemos formularios. Vamos a dejarlo en la hora tope. Vamos a guardar. Ok, estoy disponible siempre, pero según formulario, según horario. Entonces, acá yo puedo indicar qué días no quiero que funcione. Entonces, hoy estamos a 9 de mayo del 2020. Entonces, quiere decir que si yo marco este día, entonces se me marca en rojo y me dice no disponible. Si yo actualizo mi formulario, me dice, lo sentimos, no disponible por hoy. Así, si simplemente yo ahora sí estoy disponible porque pensé que no iba a estar, pero si sí estoy disponible para que tienen el formulario, simplemente le doy clic nuevamente y el rojo app desaparece y yo puedo volver a ingresar a mi formulario. Así funcionan la disponibilidad en los formularios de WhatsApp. De igual forma, la validación está al entrar como al enviar. Si una persona, vamos a poner el ejemplo, yo tengo acá cargado la información. Si yo indico igual nuevamente el 9 y tengo mi formulario abierto, ok, mira, está abierto, puedo llenarlo entonces. Quiere decir esto. Si digo Álvaro. Indica tu email, alvaro@gmail.com. Su cliente frecuente no. Pedidos. Y no voy a llenar esto. Se va a dar enviar. Ups, lo sentimos, no disponible por ahora. Eso quiere decir que nuestra validación en los formularios, en los horarios, están tanto al entrar como al enviar los mensajes. Y así validamos la disponibilidad y esas son las opciones que te damos para que recibas respuestas solo cuando tú quieras recibir. Así que nos vemos en un próximo video explicando otra funcionalidad.